Contamos en la Alameda, frente a la Universidad de Chile. Esto ha sido el pueblo ha salido a las calles definitivamente a enfrentar la represión. Nos encontramos a una cuadra de la Alameda, las barricadas, la represión ha sido incesante. Creo que los carabineros se encuentran resguardando las estaciones de metro, ¿sabes? Como en otras estaciones. La gente ha salido a manifestarse, ha sacado la voz. Acá nos encontramos en el bandejón central, frente a la Universidad de Chile. En este Chile de mercado, de la economía de mercado. En este Chile donde muchos viven en la burbuja, sometidos y no reaccionan. Podemos ver que aquí, justamente aquí frente a la Universidad de Chile, a una cuadra de la Alameda, se encuentran indigentes, carpas de indigentes, que pernoctan aquí en la noche. Esto es en pleno bandejón central de la principal arteria de la capital de Santiago. No es suficiente. No tiene el contingente suficiente para reprimir a los miles y miles que en estos instantes se encuentran en la Alameda. El fracaso del ministro del Interior y su política represiva subestimó la fuerza del pueblo. El pueblo ha salido a las calles en las diferentes estaciones de metro, en las principales arterias. En estos instantes vemos cómo se reprime. Esa es la realidad que estamos viviendo. En este momento piquete, arremete, nos vemos ahí arremetiendo contra los manifestantes. Podemos verlos como... Carabinero se desplaza hacia la Moneda. ¡Se te llevó a caer en la luma, maricón! Nos encontramos en la Alameda. Carabineros no tiene los suficientes efectivos para reprimir. Son sobrepasados por los miles y miles de manifestantes que se congregan en diferentes puntos de la Alameda, desde Portugal hasta las inmediaciones de la Moneda. Chile despierta. Por el aire se comienza. Carabineros hace patrullaje por los aires en diferentes puntos de Santiago,
tenemos los efectivos de represión, de manifestación. Es un pueblo que ha perdido el miedo. Vemos la represión desatada contra manifestantes. Dinero que se encuentra sobrepasado. Nos encontramos la Alameda con bandera frente al Banco del Estado. La gente ha sobrepasado a las fuerzas especiales. Podemos ver diferentes barricadas que se han levantado en los diferentes puntos de Santiago. Transmitiendo en vivo. La jornada del día viernes que ha sido intensa. Nos encontramos aquí en la Alameda, frente a la Biblioteca Nacional. Vemos detrás también el otro piquete. Hay dos piquetes de fuerzas especiales. No tienen más. El resto están en las estaciones de metro. Podemos ver la represión. Son dos piquetes. No más de 20 pacos en estos instantes. La gente se sigue resistiendo, sigue en las calles, sale a las calles, se sigue tomando la Alameda. Esta es la escena que tenemos. Podemos ver dos piquetes que son los únicos carabineros que se encuentran en estos instantes en la Alameda, desde Portugal hasta Estado. No hay más carabineros, son dos piquetes. Podemos ver en estos instantes, los manifestantes son mucho más y tienen todas las calles, a pesar de la represión, a pesar de la violencia institucional de carabineros. Este es un pueblo que comienza a perder el miedo. No podemos ser indiferentes ante esta situación de despertar, de rebeldía ante la injusticia, ante las desigualdades. Podemos ver un piquete de pacos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más chofer, 15 pacos.
acercaron el guanaco, el carro, para ocultarse y poderle disparar a los manifestantes. Podemos ver que el piquete de Paco, que son, no son más de 15, están totalmente arrinconados en la Alameda frente a la, a San Isidro. No tienen más refuerzos que los que podemos ver en estos instantes. Destinaron a todos sus efectivos a las estaciones de metro para custodiar. Ya han quedado aislados. Esta es la realidad que estamos viendo en estos instantes. Falta Santa Lucía, está el otro piquete. De ahora Paraguay. Thank you.
Este es el ambiente que se respira aquí en la Alameda. Gobierno de Piñera, tu represión, tu política represiva, lo que planificaste desde el Ministerio del Interior, te ha fracasado. Este pueblo comienza a despertar. Este pueblo comienza a alzar la voz y a manifestarse. Vemos aquí en la Alameda dos piquetes, porque no hay más. Porque todo el resto de los pagos están en las estaciones. Han reprimido al pueblo. Y el pueblo ha salido y ha perdido el miedo. La calle, la Alameda está cortada. Una gran cantidad. Esta es la realidad que vivimos. Alameda con Diagonal Paraguay. La represión desatada por el gobierno de Piñera contra los manifestantes, contra los estudiantes. Nos encontramos frente al Cerro Santa Lucía, los estudiantes y la gente que se comienza a congregar, a luchar por sus derechos. La gente comienza a perder el miedo. Vamos a un momento. No es momento de quedarse en las casas, es por cada uno de ustedes. Basta de represión, basta de sistema represivo, basta de alza. Basta de esta clase política corrupta. La gente se manifiesta en estos instantes, en toda la Alameda. Chile comienza a despertar. Frente al Cerro Santa Lucía, no es hora de quedarse en casa, es hora de salir y manifestar la rabia, es hora de manifestar contra el sistema represivo. Carabineros reprimiendo, vean ustedes. En estos instantes se lanzan, la gente perdió el miedo. Este es el Chile
que queríamos ver. El Chile decidido, el Chile que no se queda quieto. En estos instantes, enfrentamiento con Carabineros, la fuerza represiva que ha golpeado a estudiantes en los vagones del metro. ¡Que el mundo lo sepa! Estos son los Carabineros de Chile. Este es el gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno de la derecha, responsable político de esta represión. Responsable político de lo que pueda pasar en el transcurso de este día, de la tarde. La represión ha sido violenta y el pueblo ha reaccionado, cansado. El pueblo se rebela. No es hora de quedarse en las casas. No es hora de quedarse viendo en los ordenadores o en su teléfono celular. Es hora de salir y manifestarse. Es hora de hacer sentir la rabia, la rebeldía. ¡Basta ya! Aprendamos de los pueblos que han luchado. Aprendamos de los pueblos que han sido valientes, que se han salido a defender sus derechos. Pueblo que se queda en las casas es pueblo borrego, es pueblo cobarde. El pueblo debe salir a las calles a manifestarse. Justamente como Carabinero, y esta es la inteligencia del Ministerio del Interior, ha sitiado las estaciones del metro con contingente policial. En estos instantes la Alameda no tiene los suficientes pacos para poder reprimir. Tranquilo, tranquilo. Nos encontramos en la Alameda. La represión se ha hecho sentir en este día. ¡Están tirando bombas de paloma! La gente se desplaza por los interiores de los pasajes. Esta es la realidad que estamos viviendo. Esta es la realidad de este gobierno de derecha, este gobierno represivo. Las grandes alamedas tienen que abrirse por donde transite el hombre libre. Esta represión que estamos viendo en las calles es respuesta de un gobierno de derecha, un gobierno que ha reprimido y ha pretendido criminalizar a los estudiantes y a los movimientos sociales. Transmitiendo en vivo en esta jornada de día viernes, donde hemos visto dentro de la estrategia comunicacional y que los canales y la prensa institucional burguesa seguramente pondrá en primera plana puertas de los accesos a las estaciones de metro. Esta es la realidad. La gente resiste, la gente no se va. Acá la prensa burguesa institucional no la hemos visto. Tampoco ha mostrado la cobarde agresión contra estudiantes al interior de los vagones del metro. Hay detenciones. Podemos ver que es un pueblo que se resiste. Detenciones.
El agua nos golpea, nos lanzan, pero no nos vamos a ir. ¡No nos vamos a ir, carajo! ¡Basta de pueblo borrego! ¡Sale a luchar! Nos podrán reprimir, nos podrán golpear, nos podrán mojar, nos podrán gasear. Pero acá está el pueblo en las calles luchando. ¡Acá está el pueblo! ¡El pueblo que comienza a despertar! ¡Despierta, Chile, carajo! ¡Despierta, Chile, carajo! ¡No te quedes en tus casas! ¡No te quedes tranquilo observando! ¡Acá se está luchando por ti, por cada uno de ustedes! Un periodista no puede ser imparcial ante las desigualdades, ante las situaciones arbitrarias. Y eso es lo que ha generado este gobierno de derecha. Esto es lo que jode. Ustedes ven cómo se sigue reprimiendo. Nos gasea. Pero acá está el pueblo. El pueblo que no se va. El pueblo que resiste. Podemos ver los efectos de los gases. Vemos la gente afectada por los gases lacrimógenos. Se hablaba que un periodista no puede ser imparcial ante las injusticias, ante las desigualdades. Es hora de despertar. Despierta, Chile. No te quedes en tus casas. Es hora de salir a luchar. Esta represión, tal como tú señalas, Rosario, hay que responder con rebelión. El pueblo tiene derecho a rebelarse contra un modelo injusto, contra un modelo depredador. Esta derecha que pretende someternos, que pretende confrontar a la ciudadanía. Aquellos que, dentro de la estrategia comunicacional del gobierno de Piñera y del Ministerio del Interior, fue justamente cerrar las estaciones de acceso al metro de las principales líneas, buscando poner a la gente en contra de los usuarios, y los usuarios contra los manifestantes. Criminalizar la lucha social, la lucha política. Este pueblo comienza a despertar. Esta primavera que desataron los estudiantes en estos días, logrando evadir los controles, logrando evadir la represión, es la primavera que tanto se espera para que este Chile despierte, para que este Chile se levante, para que este Chile luche y deje de ser borrego. Porque con todo el respeto que se merece cada una de las personas, son borregos del momento que no reaccionan. Son borregos del momento que les permiten ser avasallados, que les permite suban los pasajes, suban el transporte y no reaccionen. Quienes somos de generaciones de los 70,
Hicimos de la lucha callejera mucho más que una consigna. Lo hicimos un compromiso social y político. Las nuevas generaciones deben aprender de estas luchas. Hay que perder el miedo. Y hoy día se comienza a perder el miedo. Podemos ver cómo se ha desatado la rebeldía. Pero falta mucho para despertar, Chile. Falta mucho para despertar. Nos encontramos en la Alameda, con Portugal. En diferentes zonas de Santiago se están produciendo enfrentamientos con las fuerzas represivas. Es hora de sumarnos. La Alameda se encuentra cortada, se han tomado los accesos. En esta inteligencia del Ministerio de Interior, al desplazar a las fuerzas represivas para custodiar los accesos al metro de Santiago, de las estaciones, ha arrestado de funcionarios en estos sectores de la Alameda. Se sigue combatiendo, se sigue peleando. Esta es la realidad que vivimos. Ya basta ya de borregos. El pueblo debe reaccionar. El pueblo debe reaccionar. No debe permitir que estas situaciones los intimiden, que la represión los intimide. El miedo se comienza a perder. Se han producido detenciones. Comienza a tener cuerpos de rebeldía. En esta primavera de la rebeldía desatada por los estudiantes, que han mostrado un camino justo. Hay que tomar conciencia para salir a luchar. No hay que quedarse en las casas. Nos podrán golpear, nos podrán gasear, nos podrán mojar, nos podrán detener, pero vamos a seguir luchando. Quien reportea, un periodista que tiene su compromiso social muy definido y que no es objetivo, no es imparcial ante las desigualdades. Podemos ver justamente cómo se reprime. Frente a la Universidad Católica.
En un momento el carro policial se lanza contra los manifestantes buscando la gente no arranca, al contrario, le hace frente. Instante el vehículo policial se encuentra totalmente solo. Está totalmente solo. ¿Ah? Mire cómo agrede, mire cómo se lanza contra los manifestantes. Huye cobardemente. Ese es un pueblo que comienza a despertar. ¡Estamos despertando! Estas alamedas. ¿Por dónde pasará el hombre libre del mañana? Podemos ver la represión. Podemos ver la represión contra los estudiantes, los manifestantes. Este es el Chile que no queremos. El Chile de la represión. El pueblo comienza a despertar. No nos... ¡Vale, que somos más que ellos! ¡Pago, concha tu madre! Solo es un piquete de 15 pagos, no hay más. Vemos como... A pesar de la represión... Manifestante, una señora insiste en enfrentarse a los pacos. Está lleno de gases en estos instantes, el ambiente es irrespirable. Sin embargo, la manifestante continúa demostrando su rabia, su indignación. Quisiéramos ver más mujeres, más hombres encarando a los pacos, sin miedo. Quisiéramos ver más. ¿Qué sientes por esto en estos instantes? ¿Estás en vivo? ¿Sabes lo que yo siento? Que utilizan a carabineros como los terroristas de Estado en contra de las justas demandas del pueblo. La gente está cansada de tanta injusticia. ¿Y qué es la única manera que tiene que hacer? ¿Qué es la única manera que puede hacer? Reclamar. Pero ellos no lo permiten y te acusan de violento cuando los violentos son ellos. Porque ellos son los que ejercen violencia todos los días contra el pueblo, con todos los robos, con las FP, con las ISAPRE. Ellos son los que nos roban todos los días. La gente paga sus impuestos, sin embargo, ellos, ¿qué es lo que hacen? Dime, ¿ah? Pescan todo su dinero en paraísos fiscales, hacen boletas trucha, ¿ah? Todas esas cosas son los que ellos hacen. ¿Y cómo estamos nosotros luchando? Y resulta que nos quitan el derecho. ¿Y qué dices tú de aquellos que se mantienen en sus casas observando y no se hacen parte? Y luchamos por ello, que también entiendo que hay cierto grado de cobardía frente a esto. Pero yo te digo, hoy en día me enfrenté a carabineros con las manos limpias. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Cobardemente te tiran bombas lacrimógenas. Pero si tú no eres capaz de luchar, te diré que sí hay gente que puede luchar y que todavía es valiente y capaz de hacerlo. Pero debemos hacerlo hoy en día. Un jefe, un liderazgo. Muchos vienen acarreados en bus, aquí no hay nada. Aquí hay como millones de decisiones individuales que confluyen hacia lo mismo. Entonces creo que aquí se está creando ciencia social en Chile. Y que de repente a los anarquistas, los clásicos, los teóricos, no los locos, les interesaría a Bakunin analizar este tema de cómo se está organizando el pueblo chileno. Después de haber sido el pueblo más aparentemente sumiso, resignado, consumista, incluso orgulloso de serlo,
esta clase media de repente se convierte en una fuerza y una... Aquí hay un curso de ciencia social, un doctorado que se hizo prácticamente 2 semanas. Esa es mi sensación en este momento, la que los chilenos empiezan a encontrarse, a saludarse, se acabó el mal humor, se acabaron las intolerancias. Yo no sé si todos lo notan así, pero a mí, que no he vivido toda mi vida en Chile, siempre me molestaba mucho el mal humor, la agresión constante, y ahora no la hay. Y la gente que no saludaba ahora saluda, y aprendieron a romper las normas y se pasan la luz roja, y nos volvimos latinoamericanos en 2 meses. Latinoamericanos como los demás, sí. Como los que hemos criticado, ¿no? Que Venezuela, que los tropicales, que nosotros somos un país serio, no, somos igual de latinos. Tenemos los méritos, pero también tenemos los méritos y los defectos que tenemos toda América Latina. Ojalá que nos vaya bien, pero si nos va mal, lo hicimos juntos. Y no será por falta de ganas. O sea, yo no creo que esto vuelva a lo que era antes de ninguna manera. Los que quieran dirigir esto oportunistamente se van a encontrar con este muro que incluso gente con buena voluntad que quiere darle conducción también choca con el muro. Entonces, y no ha surgido de aquí, digamos, alguien que diga este es el Chávez de la revuelta chilena. No hay un Chávez. Entonces, ¿para dónde vamos? No tengo idea cómo se va, para dónde se va con estas cosas. Los otros tienen las armas, los otros tienen el poder, los otros tienen la plata. Y nosotros tenemos... Mira, alguien me dijo, aquí en Chile hay 2 extremos, en uno de estos foros. Yo le digo, no, aquí hay un solo extremo, que es una minoría recalcitrante que defiende lo indefendible. Y el resto es... Yo no veo nada de... Es tan moderado lo que pide la gente. Es muy moderado. No es una revolución socialista. Piden un poco de decencia. Es algo que nos costaba mucho. O sea, evitar esto no costaba mucho. Nos va a costar mucho más caro cuando esto se vaya, digamos, un desenlace. Que yo creo que va a ser muy largo. Entonces... Entiendo lo que quiero decir, que no hay... Si hubieran bajado un poquito la codicia, en un 10% en algún momento, de las AFP, pues bajar un poquito, pero no son capaces. Entonces ahora tienen un pueblo alzado, consciente, autoconvocado, que no acepta nada que no sea la decencia máxima. Ahora lo quiere todo. Ahora lo quiere todo. Pero ese todo no es... Lo tradicional, de repente tú les preguntas, ¿tú quieres que haya aquí una revolución socialista? Y te dicen que no. Yo creo que no te van a decir eso, pero sí te van a decir lo que quieren. Que es equivalente, un poquito de decencia, si no es tan difícil entenderlo. Salvo más... Nos encontramos en la Alameda, frente al Palacio de la Moneda. Ahí vemos. Ellos son los que matan sin razón. Ahí están. Ellos son los que matan sin razón. La represión. Podemos ver. Estamos en pleno bandejón a la Alameda. Se informan de diferentes enfrentamientos en diferentes puntos de Santiago, en Maipú, en Grecia, en la Avenida Santa Rosa. Este es un país que comienza de una u otra manera a despertar. Tanta indignación de un pueblo que comienza a manifestarse. Sí, estamos frente a la Moneda. Solamente hay pagos de tránsito que han sido ubicados para custodiar la Moneda.
Carabineros está sobrepasado. Si aquí el pueblo se uniera y se hiciera presente en la Alameda frente a la Moneda, tendríamos un acontecimiento único. Porque no hay suficientes efectivos de fuerzas especiales. Los héroes transmitiendo en vivo con miles de manifestantes que se encuentran en todo instante desafiando la represión. Ha comenzado el cacerolazo que habían anunciado. El pueblo que sale aquí, a pesar de la represión, podemos ver al fondo más barricadas. La Alameda totalmente desbordada de manifestantes. Conmigo, la represión ha sido insuficiente para detener. Este es un pueblo que comienza a perder el miedo. Es un pueblo que comienza a responder. El vehículo le lanza a los manifestantes, lo podemos ver, le lanzó a los manifestantes el CJRF56. Son las imágenes que tenemos en estos instantes. Están metiendo en vivo. Nos encontramos en la Alameda, en Los Héroes. Esta es la imagen a esta hora, Santiago de Chile, Alameda. A pesar de la represión, a pesar de las amenazas, este pueblo comienza a despertar. Tenemos cientos de manifestantes en diferentes puntos de la Alameda que han salido y que han resistido la represión. Carabinero está desbordado. No tiene suficiente personal para reprimir en estos instantes. En diferentes puntos de la Alameda se encuentran focos. Por el humo. Están metiendo en vivo.
en la Alameda. Este es el ambiente que se vive en estos instantes, la Alameda, en Los Héroes. Thank you.